este ayuntamiento ha colaborado, colabora y lo seguirá haciendo activamente con la justicia en el esclarecimiento de cualquier hecho que se pueda ser constitutivo de delito. Como ustedes saben, desde el inicio de este mandato hemos venido realizando cambios en los diversos departamentos del ayuntamiento para una mayor optimización de los recursos humanos de la corporación. La finalidad ha sido corregir y mejorar la organización interna de los servicios municipales, que es el fin último de la inclusión para una mejora de los servicios a los ciudadanos. Por ello, se han cambiado algunas jefaturas, como la de la oficina técnica o la de la policía local, y ahora la de la secretaria. En concreto, y como es asunto que ha salido a la palestra y está en todos los medios de comunicación, desde el grupo de gobierno queremos aclarar que en todo momento se ha intentado proteger a la trabajadora. Tal vez no se explicaron en su momento las razones del cese y se ha podido crear confusión, y por ello pido disculpas por eso. Pero no entré en más detalles para no dañar la imagen de la funcionaria que estaba al frente de esta corporación. El alcalde tiene potestad para entrar en cualquier dependencia del ayuntamiento, porque es el alcalde presidente, y una de sus funciones es vigilar el correcto servicio del funcionamiento del ayuntamiento. Además, es una de las obligaciones, tal como establece el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales. Es cierto que la ley también dice que la secretaria es la que custodia los documentos. Pero no hay que confundir custodia con la incompatibilidad de que el alcalde o cualquier ciudadano tenga acceso a los documentos que son públicos. En más de una ocasión me han escuchado afirmar en pleno que todos los miembros de la corporación pueden acudir a cualquier expediente de la corporación y tienen autorización expresa de este alcalde sin necesidad de que se le solicite autorización, como se producía con anterioridad. Respecto a las acusaciones vertidas contra el alcalde por el acceso a la oficina de la secretaria, tengo que decir que ese día, concretamente el día 29, vencía a las 12 el plazo para entregar una serie de información que había solicitado la Fiscalía y que tenía interés en conocer el estado y también el expediente que ya se había enviado a la Fiscalía. Como ustedes saben, la Fiscalía solicitó una serie de información a este ayuntamiento, contratos, facturas, en fin, todo tipo de documentación que se le ha hecho llegar. Concretamente ese expediente que yo fui a la secretaría, al llegar pregunté por la secretaria, no se encontraba en ese momento en su puesto de trabajo, pero sí estaba la auxiliar, y la auxiliar fue la que me entregó ese expediente que yo vi y que yo le dije al auxiliar que me sacara concretamente 4 o 5 copias, no recuerdo exactamente, y esas copias me las trae la secretaria, eran 2 copias, no eran originales, porque los originales ya estaban en Fiscalía. De esas 2 copias, pues yo dejo una en el expediente, lógicamente, y la otra la pongo en mis documentos. Eso fue así el día 29, pero el día 1 concretamente, bueno, también debo decirles que cada 15 días, pues la Comisión de Gobierno, entramos en el despacho de la secretaria para llevar a cabo las comisiones de gobierno. O sea, no es que no hayamos entrado nunca. Todos, cada 15 días, los concejales miembros de la Comisión de Gobierno entrábamos en el despacho de la secretaria y yo no advertí en ningún momento que podía haber sido algo incorrecto, porque lo hacíamos cada 15 días, ¿no? Sin presencia de la señora secretaria. Decir que las copias se las solicito a el auxiliar administrativo de la secretaria, que es la que me trae las copias, las dos copias, porque las dos eran copias. Es verdad que una diligenciada y la otra no, por detrás yo no me di cuenta del diligenciado, pongo una copia en el expediente y la otra la cojo. Y recuerdo que toda esa documentación, los originales,
están en fiscalía, ya enviados previamente. Yo sí quiero recordar que en este punto es importante dejar claro que la documentación que está en Secretaría es una copia compulsada de la documentación original que se encontraba y se encuentra en la Fiscalía. O sea, que no es que, porque alguien puede pensar, bueno, el alcalde ha cogido un documento para no poderlo llevar a la Fiscalía. Pues no, mire, esos documentos ya estaban en Fiscalía, los originales, lo que habían allí en Secretaría, eran copias. Sin duda se produjo una confusión. Al coger las dos copias, sitúo en el expediente una de las copias y la otra, la copia, la pongo en mis documentos. Claramente se produjo un error, una equivocación. Es decir, que el lunes, cuando la secretaria, el día 29, el día 1, la secretaria me advierte de que, bueno, de que habíamos estado en su despacho, que habíamos visto ese expediente y que faltaban documentos. Para mí fue una gran sorpresa, porque realmente pues no pueden faltar documentos, porque hicimos copias, que nos lo hizo la auxiliar, y esas copias pues están ahí. O sea, es imposible. No obstante, te ruego que vayamos y veamos esas copias, y si están en los documentos que me llevé, pues lo veamos y lo miramos, si pudo haber alguna confusión de esta papelada, los papeles. El original o el diligenciado estaba en mis copias y la copia estaba en el expediente de secretaría. Bueno, eso lo hablé con la secretaria, fuimos a mi casa, tanto don José Montenegro como yo, porque, en fin, era una cuestión que a mí particularmente me preocupaba si podía haber eso. Efectivamente, le entrego toda la documentación a la señora secretaria y efectivamente ella reconoce que sí, que es verdad, que ha existido una confusión, que la copia no autentificada estaba en el expediente y la otra copia estaba en mis papeles. Pero eso ha sido un error que ella incluso me afirmó delante del propio teniente de alcalde que, bueno, que ella haría la correspondiente diligencia de escrito corrigiendo esa cuestión. De otra manera, yo vuelvo a insistir en que esos documentos están en fiscalía, o sea, ese expediente está, los originales, en fiscalía, o sea, que no es una cuestión que estuviese en secretaría custodiado y que si los cogemos no llegarían allá. Pero insistimos en lo que nos ocupa, que son las causas concretas del cese y la necesidad de un funcionamiento eficaz de la corporación. Tengo que decir que no se han llevado los expedientes y el trabajo con la diligencia debida como secretaria. Y permítanme ustedes que no entre en más detalles, porque es un trabajo, una trabajadora de este ayuntamiento y como tal se merece todo mi respeto. Decirles también que desde mayo, y se vienen produciendo estos cambios, hemos querido aumentar en técnicos en la corporación y forzar determinados departamentos, como secretaría, etcétera. Creo que adolecemos de bastantes técnicos y hemos podido contratar dos, lo hemos podido contratar ahora en este mes, desde junio aproximadamente. Y que, bueno, vamos a intentar también en los presupuestos del 2012, como ustedes saben que hay dos técnicos más, también trataremos también de contratarlo. Ese día en que visitábamos el despacho, pues yo, entre otras cosas, pregunté cuando llegué por la secretaría por qué habíamos quedado en ver la documentación, que es que cuanto antes había que remitirla, a las 12 del mediodía de ese día, había que haberla remitido a Fiscalía, ¿no?